Saludos, señores y señores, ¿cómo estamos? En este video vamos a hablar de un juego, la verdad, que mucha gente ha estado pidiendo por las nubes desde que el video que yo hice, el video de anécdotas con Super Nintendo, que se fue durante el aniversario de la Super Nintendo. Ahora, recordé que muchos me van a preguntar, oye, ¿dónde está el video respecto de Super Nintendo? Tranquilos, chicos, todavía estoy haciendo los últimos ajustes para pulir. Así que la idea es que quede bien, que sea como básicamente un mini documental, pero con mis propias ideologías. Así que ten paciencia, el video está en proceso. Estaba solamente los últimos toques, pero por mientras el video está en proceso, decidí hacer otro video que la gente ha estado pidiendo a las nubes, que se trata de un video que mencioné en el video, mencioné un juego allí. Se trataba de este que está viendo en pantalla, el queridísimo, poderoso y magnífico Fighters History de Data East. Y preguntará, ¿y qué dientes es este juego, amigo? ¿Parece un juego común y corriente de pelea? Bueno, sí, es un juego de pelea, pero su historia es lo que es fascinante de este juego. Ya todos verán que, si estás viendo allá atrás, Street Fighter 2 fue el juego que básicamente fue el pionero, el juego que hizo el género de juegos de pelea popular, éxito y explotó a las nubes en todo el globo. Y el equipo de Capcom hizo buen trabajo en todos. Obviamente tiene a los 6 protagonistas: Ryu, Ken, Chun-Li, Zangief, Dazzling, Guile, Blanca. Y por supuesto los 4 maestros: el poderosísimo Mike Tyson, que es Valgor, el español torero ninja de Barcelona, el gran Vega, que lo llaman Valgo en Japón, el tailandés, el rey de Mumbantai, el por supuesto Sagat, y por supuesto el dictador Bison Vega, así yo le llamo, Bison Vega. Así que esos son los personajes icónicos de Capcom y lo que cambiaron bastante. Si Street Fighter no hubiera existido, bueno, no hubiera existido el género, sinceramente. Claro, Capcom hizo Street Fighter original, pero hay que admitirlo, el juego no envejeció muy bien. Y ya yo hice, de hecho, ya yo hice un review de Street Fighter original, pero siento que ese video ya es viejo. Pero si lo quieren chequear, les dejo en la descripción o cliquen el video que está aquí arriba, aunque el video ya es un video viejo de mi antiguo canal. Así que, bueno, el fin. Street Fighter revolucionó, hizo todo, y entonces todas las compañías querían el pastelito, pero Capcom no iba a permitir eso. Capcom quería monopolizar el género. Pero una compañía, Data East, ¿sí? Data East. Me imagino que han visto el nombre en un montón de sus juegos, en la NES sobre todo, y juegos de arcade como Karnov, Bad Dude, que es uno de mis favoritos, Two Crew Dude, que es para la Sega Genesis y también un arcade game. Uno de mis favoritos, Sly Spy, el juego de Joan Mack, las plataformas de Super Nintendo. Básicamente, y por supuesto, Burger Time, otro clásico. Básicamente, Data East era una compañía bastante conocida en Japón y hacía títulos clásicos. Pero la compañía vio a Capcom y vio que, esa compañía lo que está haciendo es monopolizar y no va a hacer las cosas bien. Y entonces Capcom decidió, ¿cómo vamos a hacer que Capcom se sienta el temblor y sienta la furia y sienta que tiene que competir? Bueno, entonces ahí quisieron, ¡ajá! ¿Podemos hacer un juego, una copia como ellos? ¡Sí! ¡Buena idea! Y entonces el equipo de Capcom decidió a estudiar el juego Street Fighter uno a uno a cada personaje. A Ryu, Ken, Guile, Blanca, Dazzling, Zangief, Sagat, Bison, Vega, Mike Tyson, que es Balgor, toda esa gente, y entonces decidió uno por uno a crear los personajes, sus técnicas, su escenario y la música parentesca. Y de ahí nació Fighter History, que fue, es más, de los, fue el primer clon de la historia, uno de los primeros clones de Street Fighter en el auge del juego de pelea, fue este de aquí. Lo aparecieron después de el año 1992 o 93, pero igual pongo la fecha para estar más seguro porque no quiero meterme en problemas en equivocación allí. Fue hecho esta época cuando fue la época cuando salió Street Fighter 2 Rainbow Edition, que ese fue el hack del arcade y fue donde Capcom comenzó a perder dinero a montón. Entonces cuando Capcom estaba peleando por el monopolio y perdiendo por otras cosas, Data East sacó este juego y la verdad
fue un juego poderoso. Este juego es magnífico. Es simplemente un clon, sinceramente. Y tienes personajes que son casi idénticos. Por ejemplo, Ryu es Mizoguchi. Rei es Ken. Ryoko y Montorius son más... son Zangief. Sí, son de agarre. Pero el rostro de Ryoko, sus técnicas, me recuerda más a Ryu o a Makoto o a Sakura. De esos personajes. Fei Lin es como la Chun-Li, porque es de China. Clown, bueno, no. Clown iba a decir una cosa. Sean, lo que va a preguntarme. Sean es francés. Es básicamente un Guile. Al igual que Maslock. En el caso de Samshe es un Sagat. Y finalmente tenemos a ver que se me escapa el nombre. Lee. Un Ryu con un toque de Yamcha, el de Dragon Ball. Porque si le ve el rostro de él, se parece muchísimo a Yamcha, en mi opinión. Y en el caso de los bosses, Clown, bueno, es un personaje único. Es decir, no tiene otra argumento. Y finalmente, Karnov, que recuerda que él es el personaje del juego Karnov en arcade. Bueno, él, aunque luce muy diferente a su atendo de la NES en arcade, él es más como un Dazlim. Claro, no se estira, pero escupe fuego. Todos esos atributos son similitudes a Street Fighter, tanto que Capcom se enfureció. Trajo a Tara East a la corte y quería detenerlo en su juego, no venderlo y que le haga reparar los daños que hizo por el plagio. Pero ahí viene la ironía y el karma. Capcom perdió. Sí, perdió contra la corte. El corte de Estados Unidos decidió darle el acuerdo a Tara East. También le dijo que hacer una copia no es nada malo. También recordó que haya competencia. Eso es lo que Capcom no quería. Pero al final tuvo que competir contra Tara East y su Fighter History. Y de ahí nació el auge de los clones de Street Fighter. De ahí salió los clasicazos de SNK, el rival de Capcom, que era uno de sus enemigos. Y gracias a, y el creador de Street Fighter, el primer Street Fighter, que ya se me está olvidando quién es, pero les pongo el nombre de él y su foto, por supuesto. Él básicamente salió de Capcom porque SNK le ofreció un trabajo mejor. Y le dijo, hey, haznos un juego para vencer a Capcom y patearle el trasero. Y entonces dijo, sí, vamos a la obra. Y entonces creó dos sagas hermosísimas, poderosas. Out of Fighting y Fatal Fury. Yo soy franco, yo soy más de Fatal Fury que Out of Fighting. Pero eso ya es otro video aparte. Entonces creó a esas dos franquicias. Y SNK no se quedó atrás. También creó a World of Heroes y el juego de espadas y sables Samurai Showdown. Midway, que es la compañía norteamericana, también no se quedó atrás. Vieron el éxito de Street Fighter y querían hacer algo más sabroso, algo más oscuro y siniestro y más legendario. Y que rompa la barrera de los pixel artboard animaciones como tipo anime, como Dragon Ball, Sensei, esas cosas. Y de ser un poco más americano. Nació Mortal Kombat de Midway. Y entonces Capcom se tembló. De una vez Capcom dijo, oh, tenemos que ver cómo vamos a derrotar a estos chicos. Y ahí fue donde Capcom comenzó a poner sus múltiples y múltiples prisiones, como el Turbo y el... Deme un segundito, te lo voy a buscar. Aquí está, Super Street Fighter. Y de ahí vienen las múltiples revisiones. El fin. Y entonces fue donde Fighter History comenzó la pelea del juego de pelea. Y ahí fue donde dominó. Si no hubiera sido por Tara East y su audaz y su atrevimiento con Capcom y enfurecerlo y ganar la corte, no tenemos la cantidad de juegos de pelea que hoy en día, ni podemos disfrutar los otros títulos por la monopolía de Capcom. Así que ese es el juego, señores. Ahora les quiero una anécdota mía sobre este juego, porque me encantaba este juego bastante y lo disfruté un montón. Y fue el primer clon que yo tuve de Street Fighter antes de Mortal Kombat. Bueno, me llamó la atención fueron los personajes, la música me encantaba. En especial la música de Montorius, la de Ryoko, Mizoguchi, Rei, son los que más me gustaban, las músicas, obviamente. Y también me gustaba el hecho que me recordaba bastante a Fatal Fury, sabiendo que Fatal Fury salió unos meses después de este, en la versión de arcade, obviamente, porque la de Super Nintendo salió en 94, y entonces fue el detalle.
Y entonces, de los personajes que yo siempre uso son Mizoguchi, Rei, Ryoko. Ojo que no soy mucho de personaje de agarre, pero me gusta porque ella es más fácil de usar. Lee, que me recuerdo a Yamcha. John, vez en cuando lo uso. Failing, en vez en cuando también lo uso. Y finalmente, a veces yo escojo a Karnov, aunque es el Final Boss. Y sí, para desbloquear al personaje, tú tienes que presionar es izquierda, izquierda, arriba, arriba, LR al title screen y te sale el personaje en la versión de Super Nintendo. Y ojo que la versión de Super Nintendo sí tiene los movimientos, en la de arcade no las tiene, mientras que acá sí tiene los movimientos. Como mencioné, que Karnov escupe fuego como Dazzling y Clown tiene sus propios únicos movimientos. Es más, Clown fue el único personaje que es único en su clase, porque no tiene otras copias de otros personajes. Pero sí su movimiento como el de las cartas, que ese es de Guile. Y el de las bolas es de Blanca. Así que, pero siempre es una bastante interesante. Como he mencionado, los personajes que yo siempre uso en este juego son Mizoguchi, Rei, Ryoko, Lee, John y Feilin. Son los que más uso. Chamsen, más o menos, pero es mi tío personaje. Y Maslock me tomó un poco de agarrarle su ritmo, pero al final me terminó de gustarle por su Spinning Wave o su otras técnicas, que la verdad que es un precolar, que él es un punk tipo de Inglaterra, que me recuerda mucho a Birdie de Street Fighter, el original y el de Alpha Series, solo que él no es de agarre y defensivamente. Así que si cada personaje tiene parentesco a Capcom, incluso creo que Fatal Fury basó a este juego. Así que por eso ves que a Terry Bogard, a Andy y yo tiene parentesco. Recuerda que Andy es como el Ken, Terry, no, Andy es como un Ryu pero rubio, mientras que Terry Bogard es como un Ken pero más famoso, y Joe es un Sagat pero más pequeño. Y en el caso de Geese es como un Bison, básicamente. Recuerda que Cap Street Fighter, si no hubiese sido por Street Fighter, ni Dada East, no estuvo aquí ni siquiera hablando en este juego. En cuanto a este juego, bueno, tristemente, aunque lo más loco que sea, fue un exitazo, el juego fue un éxito, pero por desgracia, con el paso del tiempo, mucha gente se ha olvidado acerca de este juego, muchos se acuerdan de Street Fighter, pero no de este, que mucha gente lo ve como un título genérico, pero en realidad fue el genérico este juego que ayudó a eso. Hay que darle gracias a Dada East que hizo este trabajo. Si no hubiera sido por Dada y su audaz, no estuvieron aquí hablando del juego, ni mucho menos estuvieron el auge de los juegos de pelea. Imagínate eso, un juego con solamente Street Fighter y nada más, sería aburrido. ¿Qué diría eso? El fin, señores. Entonces, ahorita mismo les enseñaré el gameplay del juego y les muestro cómo son los personajes para que vean, y los compararemos con un gameplay de Street Fighter para que vean las similitudes y tengan la idea. Y también usaremos Super Street Fighter porque este es el Street Fighter original, y lamentablemente el Street Fighter original no me permite usar los cuatro maestros, o sea, Balgor, que es Mike Tyson, Vega, Sagat o Bison. Para eso tengo el de Super Street Fighter, así que usaremos eso. Así que sin más, al gameplay. Como muchos ya conocen, Dada East ha producido grandes cantidades de juegos en la industria de los videojuegos. Por ejemplo, juegos como Sly Spy, Joe & Mac, Bad Dudes, etc. Pero en este caso vamos con Fighting History, que ese fue uno de los primeros, es más, el primer clon de la historia. Como ya muchos conocen, le desbloquea los personajes, pero igual se lo voy a mostrar aquí por si no lo han visto. Es presionar dos veces a la izquierda, dos veces arriba en el D-pad y el LR, y sale un sonido que lo puede escuchar. Es decir, que has desbloqueado con los personajes. Y entonces ahí está el juego y te da varias opciones. Está el modo normal, modo survival, que consiste en pelear con un solo round y sigue adelante, y te dan 5 personajes que usar. El versus mode, que es obviamente 2 jugadores. Y las opciones, que te permiten modificar los controles, la dificultad, el tiempo, etc. Típico en juegos de pelea. Comenzamos con el modo normal, que ahí te permite coger varios personajes. Como bien he dicho, voy a poner Super Street Fighter y el Street Fighter original para mostrarles las similitudes. En este caso voy a escoger a Mizoguchi y entonces empezamos con la pelea. En el combate vemos cómo es
ya prácticamente es idéntico a Street Fighter. Es decir, si te comparas con los escenarios, etcétera, te das cuenta que hay una gran similitud en las diferencias. Así que, como lo puedes ver en pantalla, cada personaje significa algo. Por ejemplo, Mizoguchi, como he comentado, tiene el parentesco de Ryu. Rey es Ken. Miroko y Mantorius es Zangief. Fei Ling es Chun-Li. Sean Madlock son Guile. Cloud es como un Blanca. Y finalmente, Karnoff es como un Dazzling. Cada personaje tiene diferentes habilidades, pero se los muestro prácticamente para que lo puedan observar. Tan solo observa el video y se da de cuenta de una vez. Como veis, ahí están las similitudes. Y cada personaje tiene forma de pelear. Así que empezamos con Mizoguchi, que es el Ryu. Él tiene tres movimientos. Está el Setsa, que es la patada con sus patadas, diferentes patadas. El Haruruza, que es la bola de tigre. Tiene tres tipos. Y el, por supuesto, el Kurudense, que es el puño hacia atrás. Básicamente, y si es de estos juegos que, igual que Fatal Fury, puedes usar el D-pad en forma contrario a como se debe, como el caso del Tatsu. Así que, como lo puedes notar, Rey es el más sencillo y el que es más poderoso. A mucha gente le gusta escogerlo debido a su Leo Kick, y también tiene un agarre, el DDT. Entonces tú puedes agarrar al enemigo incluso en el aire, como lo puedes ver en pantalla. Básicamente, también está el Big Tornado, y por supuesto una técnica es rota rota, y yo sé que es muy abusivo clase, es el Dynamite, que solo presionas delante muchas veces lo puede hacer. Hay gente haciendo eso docenas de veces, así que para que estén en cuenta en eso. Lee, como he mencionado, es como un Yamcha, pero con apariencias de Ryu, es decir, mezclado. Solamente tiene tres técnicas: el Mi Tío, yo le digo Mi Tío, y el Jingun Chan, que lo llamo Ching Chun Chan, y el Puño de Acero, que yo lo llamo yo, siempre le pongo nombres raros. Bueno, sarcasmo mío. Después le sigue Fei Ling, que obviamente es la Chun-Li. Ella tiene tres movimientos y más de un agarre. Por supuesto, Goron Chan, que puede agarrarlo en tierra o en el aire. Y por supuesto, el Hasu Fenmeku, que es básicamente es para abajo más las manos y el agarre, por supuesto. Ryoko, bueno, su apariencia me recuerda mucho a Sakura, Makoto y por supuesto a Ryu, pero un poquito más joven y femenino. Pero a diferencia de Ryu, que tira Hadoukens, Shoryukens, tipo peleador Shodown, ella es más de agarre, como Zangief. Pero su técnica es diferente. Tú tienes que acercarte, hacerle varias combinaciones en el comando con el D-pad en half circle y lo haces el movimiento. Generalmente con el puño medio y el puño fuerte para hacer los movimientos. Pero también tiene uno que es el de atrás más adelante. Así que básicamente, obviamente el más complejo en agarre es Mantorius, porque es un sangui de verdad. Él tiene su poderosa técnica de Double German, que esa es la técnica principal. Pero también tiene técnicas como de Guile, como por ejemplo el Tiger y el Hadouken Hood, que es básicamente lo mismo que Honda. El siguiente personaje es Metzlock, que es, como dije, un Guile con su Spinning Way y sus patadas voladoras. Después le sigue Samshay, que es un Sagat con su rodillazo y su Giga Go. Pero prefiero más agarro, que me sale un poco más cool. Este personaje también me recuerda a Joe de Fatal Fury, mismos movimientos, así que de ahí viene esa inspiración.
El que sigue tenemos es, por supuesto, Sean, que también es un gallo, con su La Fonda Rose. Lo único que sí tiene es las manotazos, que me recuerda a Chun Li. Y por supuesto están los bosses. Están Clown y por supuesto Karnov, que había mencionado anteriormente que este personaje es básicamente el mismo personaje que aparece en el videojuego Karnov, en el arcade y en el juego de NES. Algún día haré un juego de ese, un review de ese juego para ver qué tal es. Llevo rato que no lo juego. El fin. Clown es como un Blanca y Honda, porque él tira proyectiles y hace una bola de energía, al igual que Blanca. Y en el caso de Karnov, es un Dazzling, porque escupe fuego. Pero a diferencia de Dazzling, no estira, solo engorda. Bueno, esa habilidad solo apareció en Fire History Mr. Gusset's Step 2, donde él sale él con su técnica de inflar. Pero al fin, esos personajes obviamente no los puedes jugar normalmente, pero como dije, los puedes bloquear de una vez. Y lo mejor de todo, no son tan rotos como otros bosses, porque generalmente con un boss en el fight, en los juegos de pelea, son roto. En el caso de Kowari, que ella es rota hasta matarse. Ella es muy poderosa, así que en el caso de Karnov y Cloud, están balanceados, están diseñados para que fuera un jugador, así que me alegra que le hayan hecho ese tweak. A diferencia de, obviamente, personajes como Quarry o Idol de Killer Instinct, que son rotos a matarse. Así que, para que sepan, señor, así que no hay problema con escogerlos. Entre, obviamente, es un fabulosísimo juego, tú puedes jugarlo, divertirte, hay muchas maneras. El siguiente, vamos a mostrar el modo de survival. Como había mencionado, tú puedes coger 5 personajes. Yo voy a escoger los que más me gusta usar y les muestro el gameplay por lo menos para que lo puedan chequear. Obviamente, cada personaje cuando pierde es un round. Si pierdes el personaje, lo pierdes y te sale otro y otro hasta que te quedas todos y ahí game over. El versus, bueno, es el versus, modo 2 jugadores. Así que básicamente el típico Street Fighter siempre. Te diviertes con amigos, usando otros personajes. La mayor parte de las veces cuando juego este juego, muchos de mis amigos escogían a Rei, Mizoguchi, y a algunos de Persona Gara le gustaba más a Ryoko, porque él es más pequeña y más versátil que el pesado de Antorius. A algunos le gustaron a Masnok por su tipo Punky, que le recuerda, a muchos le recuerda a Verdi de Street Fighter Alpha. Entre otros, a la Feilin, la mayoría de las chicas lo escogían, así que me sorprende bastante. Y a muchos les terminó jugando el juego, porque de hecho lo envié en el evento de Masiva con mi amigo Navir y le terminó gustándole el juego. Así que eso demuestra que Dara hicieron un buen trabajo con este juego. Así que si no lo has jugado, denle una probadita, les van a encantar. Y con eso es el review, señores. Así que vamos a la conclusión, amigos. Y así fue todo el día, señores amigos, así que si no has jugado este juego, se los recomiendo muchísimo montón. Y no es tan caro, sinceramente, pero si no quieren gastar en un solo... Es más, RetroBed hizo una compilación junto con Dara East, un juego de The Dara East Collection. En ese cartucho, que algún día haré un review, contiene este juego junto con un juego que no salió de Estados Unidos. Se llama Fire on History, Mizoguchi Manpetsu. Nombre largo, por cierto, pero ahí les pongo el cover del juego, que ese juego es Super Famicom, no salió en Estados Unidos, solo fue exclusivo de Japón. Y si tienes un Neo Geo, si tienes emulador de Neo Geo, también salió para esa plataforma, como Fire on History Dynamite, que salieron nuevos personajes y algunos que se incluyeron en el Mizoguchi Manpetsu. Ese fue, creo que fue el último que salió, y de ahí Dara East prácticamente dejó hacer este juego y quebró, y ahí Dara East quebró, y esa es la triste historia, porque Dara East fue muy importante en el auge de los videojuegos. Algún día haré otro video de esa compañía y acerca de sus juegos, pero por hoy solo tenemos este en mi colección. Así que yo sé que mucha gente va a preguntar sobre Joe Mac, Bad Dudes, Sly Spy, el de Robocop, Two Crew Dudes y el de Avengers de la Genesis. Yo sé que mucha gente va a preguntar por eso, así que el fin. Espero que les haya gustado este video, un poquito corto, pero por lo menos es algo. Así que, de paso adelante haré un gameplay comentado, o bueno, depende de ustedes. Así que haré un gameplay de este juego, pasándome el juego, y les explico cómo es eso y por qué me gusta el personaje y por qué me gusta. Aunque ya lo mencioné aquí, pero claro que tenga la idea, así que
Anyway, sin más, nos vemos en el próximo video y hasta la próxima.